Muy buenas a todos, estamos en Genshin Impact y hoy vamos a ver cómo subir a lo más alto del mapa actualmente a esta ciudad flotante que tenemos justo aquí arriba. Cómo desbloquear este viento para poder llegar a lo más alto. Bien, nos encontramos, para que estéis más situados en el mapa, en la cima del monte Qingyun, ¿vale? Esta cima del monte se encuentra a la izquierda del todo del mapa. En este caso, veis que es norte, sur, este, oeste, pues sería lo más oeste, ¿vale? Y bueno, pues básicamente hay que realizar una serie de tareas un poco arduas que os van a llevar un poquito de tiempo para poder desbloquear lo que es el ascensor de viento para poder llegar a la cima del todo, donde hay unos suculentos cofres para poder encontrar y unas vistas preciosas, ¿por qué no decirlo? Bien, tenemos que escalar hasta lo más alto, ¿vale? Y sería esta zona de aquí donde encontraréis un teleporte, del cual os aconsejo encarecidamente que no se os olvide de ninguna de las maneras el desbloquear. Y bueno, como veis desde aquí es una montaña bastante alta, en la cual, bueno, pues os llevará un ratillo de escalada. Y en la que, bueno, pues una vez que lleguéis aquí os encontraréis arriba del todo este pequeño tótem en el cual podemos leer su descripción, ¿no? Dice: aquel que desea ascender por las nubes deberá hacer una reverencia sobre las tres montañas. El sol, la luna y las estrellas brillarán, y tres aves divinas las presentarán como señal de auspicio. Esto básicamente se enfoca en que hay tres aves en picos de montañas, en las cuales os voy a enseñar ahora mismo exactamente dónde están en el mapa, ¿vale? Las tengo marcadas con la estrellita. Una sería aquí, otra aquí y otra un poquito más cerca nuestra, aquí debajo, ¿vale? Hay que ir a estos tres picos de montañas, en los cuales, pues, mientras os explico esto, os voy a poner un corte de imagen, ¿vale? Ahí por aquí encima, en los cuales, pues bueno, vais a ver cómo llego a la cima y cómo se activan lo que viene a ser los pajarracos, ¿no? Las tres aves. Bueno, pues básicamente lo que hay que hacer es, una vez que leéis esto, se os va a enfocar en brillantito. Si no, bueno, espera, vamos a hacer una cosa. Vale, creo que así os lo voy a poder presentar mucho mejor, ¿vale? Esto es la primera vez que yo llegué, que por suerte lo voy grabando todo para que no haya problema. Aquí leí lo que es el tema de lo que viene a ser la estatua que hemos leído, y como veis hay aquí un cofre que, bueno, pues es bastante interesante. Vamos a pasarlo para adelante. Una vez que habéis leído lo que viene a ser el texto, ¿no? Veis que sale con una especie de ondita y una pequeña estrella al final del todo, ¿no? Un haz luminoso en el cual nos dice, pues bueno, que efectivamente hay que ir hacia allí porque se encuentra uno de los pájaros. Así que voy a adelantarlo hasta llegar allí. Una vez que nos encontramos ya en la cima donde está el pájaro, hay que girarlo hasta que apunte a la cima donde está el monolito o el trozo de piedra, ¿no? Que hemos leído, que como veis brilla allí. Y esto hará que, bueno, pues se haga un pequeño haz de luz que se junten. Así que esto hay que hacerlo con las tres montañas, ¿vale? Tú vuelves aquí, vuelves a la montaña principal, ¿no? Les des un poquito de nuevo para fijarte si quieres, y lo que tienes que hacer es buscar el siguiente haz. Entonces, lo que es ahí está, ¡pum! ¡Oh! Allí brilla. Bueno, pues allí tenemos que ir, ¿de acuerdo? Habría que ir a la segunda zona. Voy a pasarlo para adelante. Vale. En este caso hemos ido a la montañita más cercana que teníamos. Se puede llegar volando simplemente, y es hacer la misma operación, ¿vale? No quiero enrollarme con esto porque es hacer lo mismo. Es fijarte dónde están los puntos con las estrellas, lo dejas mirando, se activa la constelación y automáticamente mira hacia arriba. Y esto vamos a hacer, o sea, esto mismo lo vamos a hacer con la tercera. Aquí estamos llegando a la tercera. A ver si, por favor, ratón, no me saques el menú del vídeo. Vale, ahí, perfecto. Como veis, ahí os la marco en el mapa, que es lo que os he enseñado exactamente, ¿vale? Hay que hacerlo en las tres. Hay que ir viajar, en alguna te tocará escalar un poco más, en alguna un poco menos. Lleva todo esto su tiempo. Y bueno, pues una vez que la activamos mirando hacia la torre, pues bueno, ahí me quedo mirando para el vídeo. Mira qué bonito. Qué imagen tan bonita con los pajarracos. Bueno, ¿esto qué es lo que va a hacer? Bueno, pues esto lo que va a hacer es activarnos la corriente de aérea, ¿vale? Esa que nos va a subir hacia arriba, en la cual, bueno, pues básicamente va a hacer que ascendamos. De hecho, espera, os lo pongo aquí. Mira, ahí, cuando la activéis saldrá esta imagen, veis ahí a la gaviota volando, que dices tú, madre mía. Y una vez que la activéis, subís hacia arriba, ¿vale? Esperad un segundo, mirad bien, no os mováis, porque veréis esas tres plataformas, ¿vale? Esas tres plataformas salen, llegáis, aquí hay otra corriente de aire, volvéis a coger la corriente de aire e igualmente subís hacia arriba, aguantáis tranquilamente, esperáis a que poco a poco se van viendo las demás islas
Ahí flotantes, perfecto. Subís con calma, no os caigáis, por favor. Y arriba del todo vais a encontrar pues un Geoculus, tres cofres y una vista preciosa. Y así es la manera que hay para desbloquear esta isla flotante, en la cual, bueno, pues tendremos libros, alguna recompensa, os podéis sentar en los banquitos, mirar cómo pasa el tiempo, el día, la noche, lo que queráis, y recoger vuestras recompensas, porque no viene nada mal, ¿vale? Así que, bueno, yo creo que aquí no hay mucho más que comentar. Os dejo aquí un poquito para que veáis lo que me tocó. Ya está por el rango 19 cuando hice esto. Madre mía, mira, una receta ahí. Mira, un objeto 4 estrellas. Ni tan mal. Una espada de 3. La surcacielos. Y más cosillas. Bueno, pues ya está. Me siento, te sientas, miras el mundo, ves pasar la vida y todos somos felices. Así que espero que os haya gustado este pequeño tutorial de cómo desbloquear las islas flotantes. Espero que os haya gustado y en el próximo más. Adiós, chao, chao.